Oh yeah. Ah, yeah. Just bye, bye bye, baby, baby. ¿Pero cuántas veces lo vas a poner? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bueno, bienvenidos a una tarde más con nuestras entrevistas entre amigos, donde hoy creo que tenemos una pieza clave, de nuestro programa porque es admirada por todos los valencianos y por todo el mundo en general. Yo creo que tiene el corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Es la mujer que más de corazón sabe de este país, que más amigos tiene y lo ha demostrado porque está haciendo un programa fantástico a través de Instagram, el cual os recomiendo y ahora hablaremos de ello. Y quiero dar un fortísimo aplauso a esta valenciana de pro que lleva a Valencia por allá, por Allende los Mares, nuestra querida amiga Carmen Alcaide. Aplauso para ella, lo doy yo porque no hay otro que decirte. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo Carlos. estás, querida? Oye, pero Pues. puedes poner aplausos enlatados, que a mí no me importan, yo me lo creo igual, ¿sabes? Ya, pero era más emoción, ¿no? Que aplaudo a uno, queda como más natural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? A mí la naturalidad me da igual, yo quiero sentirme estrella. Lo es. Nada, bien, encantada de estar aquí contigo en el aire. Por cierto, esa pared que parece que estés ahí en un estudio de radio, ¿que la tenías en Sí, casa o te la has traído por no, Amazon? es un croma, es un croma. Fíjate, como quería hablar contigo, ya te has adelantado antes de lo que quería hacer, porque mira, quería ponerte una cosita muy chula, porque como sé Un que tú eres muy. croma. Sí, es un croma que te genera el programa solo, tía. Mola Qué mucho. profesional. Pero espérate, como sé que tú eres muy valenciana, pues oye, ¿dónde mejor que estaremos que en un sitio muy, muy valenciano? Mira, nos vamos a ir a la Albufera, por ejemplo. Y Ah, que aquí. esto lo hace Zoom. Claro, y Qué nos haremos guay. y nos hacemos una Ah, qué rosé del mona. señoret o una rosete, que va, una fideuá o La algo. Albufera mola mucho. Pues mira, vamos a hacer la entrevista con la Albufera de fondo, así Me queda parece como muy bien. más, te recuerda más a tu tierra, porque me imagino que el olor de Valencia como que te llegará incluso allí a Madrid, porque tú ahora vives en Madrid actualmente. Yo más que el olor, porque lo que recuerdo de Valencia es la humedad. La humedad la echo mucho de menos, ¿sabes? Más que el olor sí en la playa y tal, pero así por la ciudad. Muchas veces huele a alcantarilla porque tenemos ahí unos, ¿sabes? Yo el olor a alcantarilla de Valencia no lo he olido aquí en Madrid. Desde Y debe luego. ser también por las aguas. Bueno, Pero pero. echo de menos eso, ¿no? La humedad de la piel, que aquí está todo muy seco. Sí, y el frío húmedo también, que cuando calan los huesos, lo que decía la canción de Carlos Goyi, ¿te acuerdas? De dentro de ti. Sí, eso es lo peor, eso es lo peor, eso no lo echo de menos, porque a mí el frío, yo soy muy friolera y aquí en Madrid te abrigas un poquito y ya está, pero en Valencia vas todo el rato ¿Qué con año la te Damar. ¿Te fuiste? acuerdas de ¿Qué la Damar, año? de la camiseta Damar? Claro. ¿Qué La año te Damar fuiste? Termolactil. Sí, la Damar Termolactil, correcto, que eso lo tapa todo. Oye, Carmen, ¿qué año te fuiste a Madrid? ¿En qué año llegaste ahí? Pues mira, vine a estudiar primero un máster cuando acabé la carrera en el 96, pero me volví enseguida a Valencia para trabajar en Valencia TV. En una televisión que empezaba con Arturo Valls y Laura Pérez Bellí, y empezamos ahí en Valencia TV. Pero luego ya me vine para trabajar así después que empecé en el mundo televisión y luego ya Telecinco y todo eso, en el 2001. En el 2001, sí, Bueno, pero no, tú no, o llegaste a antes, ser. calla, es que no me acuerdo. Pero tú llegaste a ser reportera de No, en Canal el Now. 98, creo, no, calla, en el 98, no Ah, me el 98. O acuerdo. sea, tú Es que no me acabas en el acuerdo. 96 la carrera y en el 98 ya te vas para allá. A ver, vamos a. Es que a mí. Sí, Espérate un momento, ¿vale? no te preocupes, no te O sea, preocupes. acabé la carrera en el 96, me vine. Luego trabajé en Valencia TV, en Gandía Televisión, en Canal Now. En Canal Now estuviste de reportera, Y, además. en el toma, al toma, y luego estuve en el Mundo Televisión tal cual. En el Tomate empecé a finales del 2002. Sí, 2001 me vendría. Sí. Claro, bueno, ¿y Sí. qué echas de menos de esa época en la que salías con tu micro, con el grupo, con el NG, con tu cámara, tu redactor y tal, y salías a hacer noticias sin esa presión que me imagino que tendréis ahora la gente que estáis en primera línea, ¿no? Porque eso tiene que ser complicado, ¿no? Yo no tengo. Bueno, primero no soy de echar de menos, ¿sabes? No, no suelo echar nada de menos porque es que lo que estoy viviendo a cada momento me flipa. Pero sí que es verdad que, hombre, tengo un poco de morriña, añoranza de toda la gente con la que he trabajado, con la que no estoy. Eso sí que echo de menos a la gente. Pero el Claro. trabajo no. El trabajo no porque cada vez es mejor. Y yo salgo mucho a la calle también ahora, hago entrevistas, estoy trabajando en una revista en Valencia que salgo a la calle, hago de reportera, en los programas que voy incluso a colaborar a Telemadrid, saco mi móvil y entrevisto al de al lado y luego me voy a presentar mi programa. O sea que a mí como no se me caen los anillos con nada, he hecho mucho de reportera también en Cazamariposas, hasta hace nada que se acabó. O sea que no, no echo de menos nada, de verdad. La inocencia del principio,
pues tiene lo suyo. Claro, pero claro, también claro. La sabiduría de ahora, el tener más controlado el medio, la gente, lo que dices tú, que tengo muchos amigos, que la gente ya sabe quién eres, entonces se te abren más puertas, todo el mundo quiere hablar contigo. Eso Carmen, es más guay, Carmen, la vida. Carmen, hablando de amigos, te tengo mucha envidia, sana, ¿eh? Sanísima, porque ayer entrevistaste a estos iconos de la televisión como Jordi González, como Mercedes Milá. ¿Qué envidia? ¿Cómo tener delante a un personaje de ese calibre tiene que ser impresionante? Y además que son amigos tuyos, realmente. O sea, me encantó. Sí, bueno, son compañeros que nos queremos, ¿sabes? Claro. O sea, la palabra amigos no, tampoco la voy a usar aquí, ¿sabes? Porque no nos vamos a cenar por ahí. Pero claro, sí que es verdad, bueno, nos hemos ido mucho, sobre todo con Jordi, he comido y he cenado mil veces con él, ¿sabes? Entonces son compañeros que en el caso de Mercedes Milá siempre nos hemos respetado mucho mutuamente. Le gusta mucho mi manera de hacer tele, que es diferente a la suya, pero siempre me da la enhorabuena y me felicita. Y nos queremos. O sea, es cuando tienes feeling con alguien del medio que dices lo que me pidan. También claro, se lo he pedido a gente de entrevistas que me han dicho que no, que te habrá pasado a ti, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Que he flipado con gente que a lo mejor digo, ¿cómo? ¿Sabes? Que no lo he entendido. Claro. Pero luego, sin embargo, la mayoría, casi todos, sí, Carmen, a muerte contigo, lo que quieras, porque es un momento que nos estamos ayudando, ¿sabes? Claro, entonces claro. Ellos saben que entrar en mi canal, que le llamo yo mi canal, pero que entrar en mi Instagram, ¿sabes? Claro. En mi contacto de Instagram, es ayudarme en estos momentos. Claro, claro, no hay claro. No hay que pensar mucho para saber que no estoy en la tele, no estoy en el teatro, no estoy en ningún lado y estoy en mi casa. Claro que tú, sí, claro, claro, por supuesto. Que por cierto, ahora que te tengo delante, tengo que felicitarte porque fue una preciosa entrevista, muy cercana, muy humana, y además me encantó algo que dijisteis de que hablabais mutuamente de reinventarse. Creo que es la palabra, creo que un poco de moda, ¿no? En el aguantar tantos años en televisión, o te reinventas o directamente estás fuera de juego, ¿no? Ella tiene un lenguaje siempre muy joven, a mí siempre me ha gustado eso de ella, yo me siento muy identificada con Mercedes Milá y me encantaría acabar como ella. Digo acabar, pero ya le queda mucho, ¿eh? Pero yo sí, sí, desde luego. Pero bueno, a mí me gustaría dentro de ya, o sea, ser como ella, me inspiro mucho y de repente, pues como hacía ella en un programa con 60 años o no sé los que tendría, pues enseñar las bragas un día claro, no sé qué, o sea, reírse de sí misma, hablar un lenguaje joven con la gente, nunca ha pasado de moda su tono de voz, que es algo que a mí me da mucho miedo cuando oigo gente de otra generación que tiene un tono de voz que ya no se lleva, ¿sabes? Que da antiguo. Claro, ¿Y sabes claro. por qué les pasa a la gente? Porque no están al día con las cosas. ¿Sabes? Yo soy muy joven por dentro, es que me encantan las nuevas tecnologías. Y por fuera, perdona, pero por fuera. Que es una niña, eres una niña. Ahora estoy deseando hacerme un TikTok de esos porque me gusta estar en todo. Lo que pasa es que mi hija tiene uno en el móvil y no sé si me puedo hacer con el mismo mail otra cuenta. Sí. Yo creo que sí, puede, sí, sí. Pues es muy divertido, ¿sí? El TikTok, ¿eh? Hay gente bueno, que está... Bueno, yo tenía musical y yo siempre he hecho paridas de esas. Sí, lo que sí, pasa sí, es que sí. No me da la vida con Instagram, con tal, pero me lo quiero hacer, estoy en ello. O sea, que yo me meto en todos los fregados. No, entonces, ya es lo que hay que hacer. Y además tenías ahora un proyecto en mente, ya que estabais grabando para Telemadrid, ¿no? Porque estuviste haciendo el programa del Madroño, que ahora hablaremos de él, pero tenías uno en mente ya que ibais a estrenar en breve ya, ¿no? El del Plan Renove o algo así, ¿puede ser? Plan Renove se estrena, bueno, lo teníamos, la verdad es que estoy súper contenta que se haya sacado porque lo grabamos el verano pasado. Ah, o sea, vale. Entonces, sí, de esas cosas que se quedan en nevera, se quedan en un cajón porque de repente pues cambian a lo mejor directivos o lo que sea, por lo que sea, yo no sé por qué, no le he dado la razón, ¿sabes? Pero porque hay cambios o no, o porque se quedan en un cajón y punto, y que les pasa muchos formatos, y a mí me ha pasado, y ha pasado también a otros formatos de televisión española. Claro. Que claro. se han sacado, porque claro, ahora dices, ostras, tengo un programita ahí hecho que vamos claro. a sacarlo. Y yo estoy muy contenta porque es un concurso muy divertido. Igual no le veían el lugar, ¿sabes? Y ahora se lo han sí. visto. O sea, que es el renove del renove, es decir, el renove del propio programa, que se ha renovado. A lo mejor incluso, es, pues claro, los títulos de los programas casi siempre al tienen final ese... tienen bastante que ver con lo que pasa. Plan Renove, pues ahora vamos a renovar el Plan Renove. Aparte hemos de hablar, para que la gente te siga por las redes sociales, Instagram es un hervidero, sabes que ahora mismo todo el mundo está haciendo las llamadas a dúo, donde intenta contactar con mucha gente, pero tú estás teniendo un éxito tremendo. Yo tengo amigos en común contigo, como Miguel de Vicente de Hello, que sé que te han puesto pues ese puentecito de plata que se suele decir para que puedas tener esa cobertura y evidentemente con la gente que tú conoces pues estás como pez en el agua. ¿Quién tienes previsto que pase? Y cuéntame un poco los que han pasado y cuál ha sido la sensación que te has llevado de todos los invitados que has tenido. Sí, pues la verdad que bueno, yo con Soul by Hello ya trabajo hace 3 años, creo, haciendo entrevistas en Oxxo Showroom, que siempre hago entrevistas también pues, a colegas míos que tengo aquí, valencianos, aquí en Madrid, pues, o que están en Valencia, pues artistas, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Ya políticos, artistas, presentadores.
valencianos. Entonces me propusieron hacer un poco lo que hago en Oxo Showroom, pero en Instagram. Y yo feliz, porque a mí me encanta hacer entrevistas, ¿sabes? Me flipa escuchar a la gente aprender. Y entonces, pues nada, tiré mano de agenda, buscamos ese espacio mío, una mañanita los miércoles a las 12:30, un brunch. ¿Sabes? Que queda muy cool decir un brunch. Me encanta. En vez de esmorzaré del brunch. Me gusta total. Muchísimo tu set ahí con tus botellitas de vino, tu naturalidad y sobre todo cómo vas investigando Instagram, que cada día vas descubriendo nuevas aplicaciones que me encantan. Sí, encanta, pongo fotos, pongo tal, no deja... Pero ¿te has dado cuenta que la gente luego te pregunta? Oye, Carmen, ¿cómo has hecho eso? ¿Te has dado cuenta? Al final te has convertido... Claro, y yo les pregunto también a ellos, nos estamos enseñando todos mutuamente. Bueno, pues lo que te decía, que es un programa muy chulo, sí, de entrevistas, la sí. En las que me apoyo. Yo lo que quiero es que sea una entrevista, ya que estamos en Instagram, ¿no? Que no estamos en la tele, pues es una entrevista un poco instagramera. ¿En qué sentido? Pues que yo bicheo su Instagram del famoso, claro. Y hago capturas de sus fotos y vídeos que ha puesto más recientes. O a lo mejor alguna de antes del confinamiento para decir, no echas de menos esto o aquello, o ir a la playa o esquiar. ¿Vale? Claro. Entonces, lo que hago es hacer un repaso de las cosas que he ido colgando y también preguntarle yo también lo que me interese. O sea, que tampoco nos ceñimos solo a eso. Claro. Pero es muy bonito porque tú piensas que un famoso en su Instagram, en su feed, lo que quiere enseñar, lo que enseña es su parte personal íntima que quiere enseñar, pero que está muy bien, que a veces claro, está muy claro. Aprovechado, que no le sacan, no se lo sacan en la tele, no se lo sacan en la radio, no se lo sacan en ningún lado, pero es muy bonito. ¿Y ¿sabes? Por qué crees, Carmen, por qué crees que ha cambiado el concepto y ya a la gente crees que ya no le interesa y por eso utilizan esa plataforma para poder contar esa parte, es decir, la parte más humana? Porque estamos en un mundo televisivo donde parece que no importe absolutamente nada los logros personales, sino un poco no, lo que... No, pero no es eso, ¿eh? Porque a lo mejor, yo qué sé, a ver, yo no creo que sea eso, yo creo que es más por competencias de, mira tú por dónde, yo creo que Instagram, lo quieras o no, le hace un poco de competencia a cualquier otro medio. Claro, ¿sabes? Claro, desde entonces, luego que sí. Yo creo que hay una ley no escrita que en la televisión y en cualquier medio, supongo, pero que tampoco hables de aquello donde va a ir todo, o sea, no sé, tampoco vamos a dar pábulo a una cosa que no es nuestra. Claro. ¿Sabes? Yo, sí, nosotros ponemos muchas cosas de redes en el programa del Madroño que yo presento por las noches en Telemadrid, porque los famosos hacen cosas en redes. Pero tampoco vamos a ceñirnos todo en su Instagram, ¿no? No, porque... claro, por supuesto. Pero ha cambiado mucho el concepto de televisión. Es decir, ahora, ¿crees que va a haber una se ha abierto una ventana muy grande a la hora de... Porque ya no estamos tan pendientes de la calidad de imagen, sino, oye, se está llevando mucho la videollamada, incluso ya te digo, el Telecinco cierra el informativo con una llamada, una videollamada a un conocido y Picazo le hace su entrevista y cierra. Es decir, ¿no crees que se ha abierto una gran ventana para poder cambiar el medio? Es decir, la gente ahora ve Instagram como un programa de televisión, realmente. Sí, ¿sabes lo que pasa? Sí, además, yo creo que ese es el principio de una larga amistad y de un cambio muy potente, que la tele seguirá, por supuesto, pero también se adaptará. Y entonces, claro. ¿Por qué a la gente le gusta esto? ¿Por qué a la gente le gusta entrar en tu Facebook y ver este directo? Pues porque después de ver tu directo, pues ven cosas tuyas de tu vida, de repente ven a tu niña, de repente ven no sé qué, de repente ven un directo con tus amigos, y a la gente ya el reality, o sea, el gran hermano ya se ha quedado pequeño. O sea, la gente no, ya les educamos, han crecido con gran hermano, los millennials, y entonces todos seamos gran hermano. Entonces, para la gente somos concursantes, o sea, te quiero decir, ¿no? Entonces les gusta mucho que en mi Instagram, ay, a ver qué ha hecho con sus niños, a ver qué ha hecho, mira, hay una tarta tal, y de repente, ay, mira, pues va a hablar con Mercedes, mira, pues la pongo, ¿sabes? Claro, claro. La sensación esa de estar en tu casa, en su casa contigo, es lo que le gusta a la gente. Claro. Ya vamos a un mundo, curiosamente, cuando menos nos vamos a relacionar, pero por eso la gente, por lo menos, parece que estás un poco en la vida con las personas de esta manera. Y Carmen, ¿cómo llevas eso de los followers? Es que claro, ahora... Pero bueno, que me has hecho 7 preguntas antes de los concursantes, de los invitados, pues sí. Me ha tenido Arturo Valls, que me dijo enseguida que sí, me dice, mira, tengo no sé cuántos vídeos al día. Qué bien. Pero te digo que sí. Arturo Valls, Raúl Antón, en Valencia, ya sabes. O sea, lo tengo mañana, lo tengo mañana yo. Maravilloso, yo lo adoro, o sea, he aprendido muchísimo fabuloso. Con él y mejor cómico no hay en Valencia. Desde luego. Bueno, y fuera puede que también sea de los tops. Entonces, Raúl Antón, Arturo Valls, Mercedes Milá, Tamara Gorro, que es una estrella de Facebook, de YouTube. Pues Paco Arévalo. Qué maravilla. Máximo Huerta, que tiene un nuevo libro. Y luego los de ayer, que fueron Mercedes Milá, Jordi González. Y Amor Romeira, que bueno, fue aquello una mezcla explosiva y maravillosa. A mí, yo soy muy Max Mix Carmen.
¿sabes? Entonces a mí me gusta mezclar, porque igual que a mí la música me gusta, de repente Camela, de repente me gusta Elton John, de repente me gusta reggaetón, Mac Knopfler, a mí también me gusta, o sea, yo me relaciono con todo tipo de gente, pues me voy a cenar con Jordi González y luego me voy con mi peluquero, que está súper loco, o me voy con Oriana, o me voy con quien me dé la gana, ¿sabes? Claro, claro. No me gusta hacer distinciones de no, es que si hago entrevistas tal, aquí, o sea, esto es como la tele, no, o sea, no. De todo, lo importante es el personaje, que te caiga bien y te apetezca entrevistarle, claro. Bueno, que te caiga mal. Pero ahí va con tu, un poco con tu personalidad, porque tú eres así, una persona abierta a la gente, de todo lo que ve, yo creo que tú sí que haces mucho telerrealidad, es decir, lo que la gente ve es lo que está viendo, es decir, Carmen Alcaide es así. Yo sí que he conocido algún conocido, algún famoso, que ha dado una imagen que luego no correspondía con la realidad, ¿no? Y en tu caso sí que es... La verdad que la tele al final es un espejo, es el espejo del alma como la cara, ¿sabes? Yo creo que la tele es difícil escapar, y más ahora con tanta gente opinando, con tanta, no sé, se te ve un poco el plumero. Y es verdad que en estos tiempos de confinamiento y de sacar aquí la ventanita, pues si no eres bastante natural, si no tienes... Claro. A lo mejor lo pasas peor. Yo no tengo nada que esconder, soy así como soy, y para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Ni soy una gran diva, ni tampoco soy, o sea, soy Carmen Alcaide. Y ya está, claro. Claro, y es que lo bueno de Instagram es que la gente que te sigue les caes bien. Entonces, correcto. Claro, pues mola, ¿no? Y luego aparte, pues se va uniendo más gente. Pero sí, mola, sí, que sean colegas, la verdad. Ah, eso es lo que decía. ¿Cómo llevas lo de los followers? Que me has retomado los invitados que tuviste. Eso de los followers, que tienes uno más, 10 más, ¿cómo lo lleváis? Porque sé que tengo alguna amiga también conocida que está muy pendiente de cuántos seguidores tiene. ¿Tú también te pasas? Bueno, pues yo hasta ahora tenía taquicardias con la audiencia de televisión. Y claro, ahora Instagram, de repente, claro, te metes, que no me había metido todavía, me metí todavía en actividad, estadísticas. El día que entrevistas a Tamara Gorro te suben 500 seguidores. El día que no haces nada y no pones ningún tal, te bajan. O sea, ¿qué es esto? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, pues mola mucho, porque primero, yo estaba haciendo 5 directos a la semana y te ayuda un poco a ver el feedback, ¿no? Lo que más gusta, claro, lo que claro, no, claro, claro. Por dónde tirar más. Pues eso, y al final, bueno, hay que obsesionarse primero porque no nos pagan. El día que desde me luego. Paguen, te digo yo, estoy con sarpullidos entrando a la estadística, a la audiencia. De momento, pues bueno, me han seguido no sé cuántos más, pues bienvenidos. Claro, pero claro. No me va la vida en el sentido de que... ¿Y qué es lo que notas que la gente prefiere? ¿Qué es lo que, cuáles son los gustos de la gente? ¿Qué te sigue? Pues la gente, pues mira, yo me he empeñado mucho en hacer programas porque soy presentadora y me encanta, ¿vale? Y entonces he hecho programas de cocina con los niños, de concurso, con cómicos, con madrileños por su casa, que son reporteros, ahora los reporteros con los que trabajo en Telemadrid, ahora conecto en sus casas y me hacen de todo, pues un TikTok. Ah, porque el programa sigue emitiéndose, el del Madroño. No, sigue emitiéndose. No. Ah, vale. No, no, he inventado yo este por Instagram, que ya llevamos, vamos a hacer el sexto y está muy genial. Bien, y entonces está funcionando más o menos, pero también la gente quiere que estés tú, ¿sabes? Claro. O sea, que te siguen, por lo que te decía de los seguidores, te siguen a ti. Claro. Entonces, hay veces que he hecho programas solo hablando los de abajo y claro, la gente, yo noto que en cuanto yo hablo, me hago un monólogo, les hago reír, pero sé que me pego un baile, que hago uno los viernes que se llama Ya no baila sola, pues la gente también le gusta porque te siguen para que tú hables. Claro, que claro, está, claro. Está bien las dos cosas, dar voz, pero también tú opinar, ellos quieren que opines. Claro, ¿no? Y claro, es claro. A la Carmen Alcaide a la que siguen. Bueno, y hablando de los monólogos, tú tienes un impasse en tu vida donde decides un día, evidentemente aprovechando tu desparpajo y tu buen hacer, el lanzarte al mundo del monólogo. Yo lo veo complicadísimo. Sí, ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo fue ese debut? Cuéntame. No, el debut fue tremendo, fue horrible. O sea, el debut fue horrible porque yo soy escritora, Yo he escrito 3 libros de narrativa. Ajá. Entonces el monólogo, claro, aunque aprendí técnica tal cual, pero por mucho que aprendas, ya sabes que la práctica no es práctica, o sea, por mucho que yo tengas teoría. Entonces cuando me puse a escribir de repente unos párrafos sin punto ni coma, que Raúl me decía, tienes que separar los chistes, tal, no sé qué, claro. Y pues pues metí un rollo allí en el Casino de Valencia. A sí, ver, sí. Se rieron, pero para mí fue un poco desastre. Ahí sí que existe el feedback directo, ¿eh? Ahí sí no funciona algo, el público, sabes que enseguida... No, lo bueno de los monólogos es que cada día aprendes un huevo. Claro, o sea, claro, tú claro. Sales y te vas con una lección súper bestia a casa. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. Porque la gente se ha reído, que es un poco lo que está pasando con Instagram, repito, porque en Instagram tú ves en cada momento la gente que te está viendo. Ajá. Y entonces dices, ostras, pues esto tiene más gracia, esto menos, también te pasa, ¿no? Con los directos. Claro. Pero bueno, poco a poco, la verdad que me fue yendo muy bien. La última vez, curiosamente, antes de que pasara esto, estaba en un garito, en Ávila, de estos que me dan mucho miedo porque no es mucha gente,
gente que a mí me daban mucho miedo por eso, ¿no? Y lo reventé. O sea, pero risas que yo decía, ¡ah! Digo, ya he hecho como el fam. Ahora ya fam a mi claro, casa. Claro, claro. No, y además, ¿sabes que los humoristas cambian pocas veces su repertorio? Es decir, saben que lo que funciona, funciona. ¿Sabes que Raúl Antón ha encontrado un camino que le funciona perfectamente? Y dudo que lo cambie alguna vez. Es decir, él sabe dónde funciona. Sí, va sumando chistes nuevos, pero esto es como Julio Iglesias, que siempre te pidan, claro, te dirán el de Niña Mujer, ¿no? Claro, y todos claro. Sus temazos. Entonces, como cualquier cantante que hace una gira, siempre le piden los temas antiguos, ¿sabes? Claro. Entonces ahí tienes que mezclar. Yo lo veo en Raúl, lo veo en Piedrahíta, lo veo en todos, ¿sabes? En Goyo, en Piedrahíta, pues que tú tienes una base genial que creaste, y luego vas trabajándola constantemente, metiendo chistes nuevos, manteniendo algunos estratégicamente, y claro, tú mismo tienes que saber lo que está muy quemado, lo que no. Y yo de momento tengo, mira, estoy estudiando porque muy este bien. Sábado tengo un monólogo para una gala solidaria, El Gran Reto. Sí, lo he visto. Lo he visto que a Marta Sánchez lo ha colgado. Y es Marta bastante... Va a participar. Sí, va a estar Marta, no sabía. Sí, lo ha puesto hoy, porque sabes que yo fui con ella en gira 5 años. Sí. He sido su técnico de vídeo y audiovisuales, que la adoro porque es muy amiga mía. Y lo ha colgado hoy en Instagram también. Que va a estar. Qué lujo. No sabía que iba a estar con nosotros, como estamos quedando en su casa. Sí, claro, claro. Los artistas. Claro. Pero pues yo el otro día hice un especial de ella con un colega que también le encanta y Marta es maravillosa. Sí, sí. Pues sí. Nada, eso. Entonces creo que está Bach y creo que hay varios humoristas. Y la historia es que vamos a hacer un monólogo sin risas, ¿no? Es un poco claro, complicado. Claro, claro, es complejo. Pero bueno, pues me creeré muy graciosa y el que le haga gracia bien y el que no, pues ya se verá, ¿sabes? Pero voy a hacer un trocito, estoy reescribiendo porque, claro, no, tampoco puedes hacer un... Por mucho que la gente piense qué graciosa eres, tal, pero hay que tener respeto a esta profesión. Claro. Y entonces ahí llevan las cosas trabajadas. Pero tú habrás notado, como yo también habré notado, lo he notado en alguna ocasión, con algún compañero presentador, que no es lo mismo presentar detrás, o sea, delante de una cámara, con todo como muy pactadito y demás, que enfrentarte a un público. Tú sí que has hecho gala delante de mucho público y eso lo habrás notado, con presentadores que son, a lo mejor, de cierto prestigio, que el enfrentarse a la gente como que se hacen pequeñitos, ¿no? ¿Lo has notado alguna vez? ¿Has tenido algún compañero que has dicho, uf, me lo esperaba de otra manera? Y sin embargo, tú has salido como un toro bravo, ¿no? ¿No lo has notado? No, yo no me ha pasado. Yo a los presentadores les he visto también siempre muy desenvueltos con la gente. A mí me pasaba siempre en Canal Now, no sé por qué, pero en la tele salíamos a hacer alguna gala en la calle y era como que se hacían muy pequeñitos, ¿no? No tenían ese bagaje del feedback del público, del poder improvisar, sino que lo llevaban todo muy, muy guionizado, ¿no? Yo no sé, la verdad que no si lo he visto no me acuerdo, la verdad que no me paro a pensar en los defectos así mucho de claro. La gente, pero yo es que he hecho muchos bolos en toda mi carrera, entonces claro. El tema de la gente me la tengo bastante ganada, en el sentido de que no tengo vergüenza, que no les tengo mucho miedo al público, sí que es verdad que a mí cuanto más gente mejor, o sea, claro. Dame un BPU, dame un, yo qué sé. Bueno, has presentado las campanadas desde Tele de Madrid. Los garitos pequeños, de poca gente, son los que más me imponen. Te asustan, si ¿no? Uno se pone a tirar el móvil, ya, guau. O si uno se pone a dormir, se puede mandar al lado. También, o sea, son los más complicados. Pero claro. A partir de 100 personas... Muy bien. Pues mira, como tú eres una gran conocedora de los famosos, yo he preparado algo así muy sencillito. Te voy a poner un reto para ver si reconoces al famoso... con una foto desde que eran pequeños, ¿vale? A ver, te lo voy a poner y me dices a ver qué te parece, ¿vale? Sí, vas a saber mucho porque es muy sencillo. ¿Sí? Ya verás que sí, ya verás cómo sí. Yo no te engaño. Fíjate, tienes ahí al primer invitado. Nuestro primer invitado. ¿Qué te parece? A ver si sabes quién es. Mira bien la cara. ¿Lo ves pero ahora? No, pero, sí, lo veo, pero dame una pista de mira, es un actor español que ha triunfado en Estados Unidos. Y, Antonio, bueno, Banderas. ¿Antonio Banderas? ¡Es Antonio Banderas! Pues ah, mira, claro, es que me ha dado una pistaza. Siempre han dicho que me parecía yo de pequeñito, pero bueno. Ah, mira, qué bien. Sí, sí, es verdad, sí. Me lo decía mi tía. Así se quedó, sí, es verdad. Vamos con el siguiente, Carmen. Muy atenta a la pantalla. Este es complicado, pero también te diré que es otro actor, también de esa generación de jóvenes actores guaperas. Te puedo decir las iniciales. Es MC. MC. ¿Macaulay Culkin? No, es español. Ya, lo he dicho de broma. Escúchame, es que yo de actores, o sea, no te creas, ¿eh? Este es. A ver cómo te puedo decir. Miguel Ángel Silvestre, no. Ese es MC. Bueno, te voy a decir el nombre, ¿vale?
Vale. El nombre es Mario. Ya sé quién es. Mario Casas. Ahí estamos, muy bien. Está mucho mejor ahora, ¿eh? Sí, sí, ha ganado, porque... Sí, las que parece un poco, pero... Tenía unas paletas... Es que lo de los niños siempre ha pasado lo mismo, ¿eh? A mí me decían siempre que... ¿No te han dicho nunca en casa de niños, o sea, cuando se hacen de pequeñitos guapos, de mayores se hacen feos, y de pequeños feos se hacen guapos? No sé por qué. Y las chicas también dicen, si guapa quieres ser, feas de nacer. O sea, guapo quieres ser, feas de nacer. Los rasgos muy marcados... que de bebés o de pequeños son feos, luego se hacen pues estos bellezones. Es así. Pues fíjate, hablando de guapos, vamos a guapas. Venga, esta la tienes que adivinar a la primera. ¿También otra actriz? Es actriz presentadora, es copresentadora, colaboradora en programas. Recientemente se casó con un futbolista. Alba Carrillo. No. Mira bien los ojos. No, claro, ¿cómo se va a casar recientemente? Sara Carbonero. No, esta niña es guapa y ahora es muy guapa. Trabaja con Pablo Motos y está casada con un futbolista. Ah, Pilar Rubio. ¡Pilar Rubio, bellezón! Cuando me tienes que dar un montón de pistas, no, si es con pasta esto no me la llevo. No hubieras ganado nada. No hubiera ganado nada. Soy muy mala para esto. Botellita de vino te hubieras llevado. Y esta es muy fácil, ¿vale? Atenta a la pantalla. Esta sí, por Dios. Esta es muy fácil. Ah, Yolanda, la de Parchís. No, esa actriz. Ah, sí, Penélope Cruz. ¡Penélope Cruz! Muy bien, oye. Parchís, vale, Penélope Cruz, vale. Oye, vale. Pero te ha traicionado el subconsciente, porque me has dicho Parchís, te gustaba Parchís, ¿no? Hombre, claro. Mi época. No, pero qué mal acabaron, ¿eh? Qué mal acabaron todos. Bueno. ¿Verdad? Es que son como juguetitos rotos. A mí me sabe muy mal. Más que juguetes rotos, es que tener un éxito tan bestia así de niño es muy difícil luego de mantener en el tiempo. Y aparte es que ellos tuvieron éxito por ser niños. Entonces eso del reinventarse. O sea, tendría que haber habido alguien que les reinventara, pero es que es muy complicado. Lo de los niños cantores es difícil. Y a Marisol también. Desde luego. Pero bueno, Marisol ha sabido retirarse a tiempo y fíjate... No es que haya sabido, cariño. Es que ha querido. Ya, porque ha querido, también querido. Lo que dices tú, es un juguete roto que la vida, yo creo. Si pudiera volver a nacer, no sería Marisol. Sí, pero bueno, que ha sido una decisión suya. Es decir, ha sabido retirarse con dignidad y bueno, fíjate que le dieron hasta el Goya y no fue. O sea, es que... Sí, pero no es que no es la palabra, yo creo que no es la verdad, ¿eh? No es por contradecir. No es saber retirarse, porque ella lo que pasa es que tiene, yo creo que tiene un poco de trauma de toda su vida y no ha querido volver, no quiere que nadie le recuerde, pero nos dice, me retiro antes de que la gente me recuerde guapa, que la gente me recuerde. No creo que sea tanto eso. Sino que ella se ha retirado porque supongo que no puede soportar que le llame Marisol. Claro. Oye, por cierto, ¿te gustaría entrevistar a Marisol? ¿A Pepa? ¿Te gustaría? Pues si ella no quiere, no, la verdad. La verdad. Oye, ¿quién sería? Entrevistar a alguien que está ahí ya... Sí, claro. me gustaría, pero que ni siquiera lo intentaría, porque si ella está en este momento que está, no. Claro. Ahí en ese momento. La verdad que prefiero a la gente que le apetezca salir, ¿sabes? Claro. Oye, ¿a qué personaje te gustaría entrevistar? Ahora que estamos hablando de famosos y de gente... Pues una lista enorme para el Hello Carmen, ¿sabes? Pero... No sé, O sea, cualquier. Pero tendrás a alguien que digas, es inalcanzable, me gustaría. Pero incluso algún artista americano o alguna. ¿Tendrías alguien que quisieras, no sé, conocer algo de su vida o poder hacerle una entrevista? Hombre, claro, muchísima gente, pero no sé, tampoco te sé decir así uno en particular. Es que no me lo planteo, la verdad. Eso no me lo planteo siempre. ¿Quieres entrevistar a Reina de Tizer? Pues yo qué sé, es que si no lo voy a poder entrevistar, ni me lo planteo. Claro. ¿Sabes? No me lo planteo. Perdóname, pero es que no soy muy de ídolos ni de yo querría esto, tal. Yo qué sé. Maravillosos como este... Leonardo DiCaprio, que a mí me flipa, o hay muchos, gente increíble, ¿sabes? Sí, bueno, que tienes también admiración y que te gustaría. Woody Allen, me encantaría. Lo que sea, Woody Allen para mí es un genio. Claro. Sí, hay muchos genios, es que son infinitos. Claro. Yo soy periodista, entonces a mí, cualquier artista, cualquier gran actor, o cualquier... A Penélope me gusta entrevistarla también muchísimo, a Penélope, ya que ha salido. Luego hay gente que me aburre, mucho por muy famosa que sea, y que creo que les he visto en entrevistas y me han parecido vacíos, y por muy famosos que sean, no me gustaría entrevistarles, ¿sabes? Claro. O sea, a lo mejor por los followers y todo esto que dicen, pero ni por eso. A mí me gusta pasármelo bien en las entrevistas. Claro. Oye, Carmen, una cosita. Mira, cuando tú acabas en el 96 tu carrera, la carrera de periodismo,
¿Te hubieras imaginado en algún momento de tu vida, a ver, no voy a hacer una crítica a la televisión actual, pero lo que estamos viendo ahora en la televisión, muchos profesionales están cuestionando, ¿no? Que cualquiera, como tú has dicho, ahora la gente opina. ¿Cómo ves que una persona sin oficio y beneficio y sin una carrera esté haciendo trabajos periodísticos? Yo es que me cuesta entenderlo mucho, ¿eh? Yo aquí sí que quiero ser un poquito crítico e incisivo. Vas a disculpar, pero opino todo lo contrario a ti. Ah, vale, perfecto, perfecto. Sí, claro, es una conversación, es una entrevista. Pues no, yo al revés, ¿eh? Yo pienso que ha enriquecido muchísimo la televisión, toda la gente que tenga una carrera, pero valga para la tele. La tele es una fiesta, la tele es un medio de comunicación, entretenimiento, como puede ser ahora Instagram, que también no hace falta tener carrera para hacer un programita de Instagram y hacer unas entrevistas. Y yo creo que la gente lo que tiene que valer es para entretener, para divertir, para unas por guapos, otras por simpatía. Sí, correcto, yo lo veo diferente. Es decir, en Instagram sí que a lo mejor te puedes permitir el lujo de que una persona, de hecho hay muchos youtubers que ganan cantidades ingestas de dinero y no tienen ninguna carrera. No me refería a eso, sino que la televisión, es decir, cuando tú estudias una carrera en la que te has formado para Es que te entiendo perfectamente, pero es que para mí lo de la carrera, yo hice periodismo porque digo, a ver, quiero entretener a la gente y hacer el monger, que dónde lo estudias. Pues o interpretación, que mira, que al final también me gustaba ser actriz, o periodismo, pero que lo de la carrera es porque te la piden y porque mola, porque aprendes más y yo creo que luego para la hora de hablar y tal y para saber pues qué líneas no pasar o lo que sea, pues bueno, está ahí, ¿no? Un código deontológico y en fin, está bien la carrera, pero que no tienes que tener carrera, al revés, es que enriquece mucho el estar sentado con una persona al lado que no tenga carrera, pero tenga más rapidez que tú, que tenga más tetas que tú, que tenga más energía, que tenga, esté más gorda que tú, me da igual. ¿Sabes? Claro. Que tenga algo característico que a la gente le hace atrapar la pantalla. A mí me parece que estar rodeado de periodistas coñazo... No, a ver, siempre dentro del periodismo... Que te entiendo lo que quieres decir, pero que no, ya sé que no son coñazo, pero que no todo el mundo que hace periodismo vale para estar en una tele. Es muy difícil estar en una tele. Lo que ocurre... ¿Cuál es el secreto para estar en una televisión? Igual me vale Oriana, que me vale Amor Romeira, que me vale María Patiño, que me vale Jorge Javier, que me valgo yo, o que me vales tú. O sea, que tienes que entrar. Y tienes que tener el lenguaje de la tele o de los medios, porque yo ya he incluido todo. Entonces, a mí me parece genial. Y cuanta más diversificación, y no creo que haya intrusismo. Puede que sean los periodistas los que hacen intrusismo en televisión, que muchos son muy rolleros. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero que era un poco para entrar en esa... Porque mucha gente sí que ha criticado la televisión. Es decir, yo entiendo... La gente lo critica, pero yo no. No, por supuesto, yo te hago para que tengamos una conversación de colegas. Claro, pero si no estoy contra ti, yo tengo opinión. Sí, por supuesto. No puedes opinar como yo, tío. Por eso te digo. Yo, por ejemplo, iba a meterme ya un poquito más en berenjenal, porque te iba a hablar del Sálvame, pero entiendo por qué funciona el Sálvame. Es decir, lo entiendo porque la gente... Y jamás podrá acabarse ese programa. Ese formato es infinito. Es decir, lo que ocurre es que tenía ganas de poder compartirlo contigo y que viéramos diferentes puntos de vista. ¿Por qué crees que funciona el Sálvame? Por eso mismo que estás diciendo. Pues porque es genial, o sea, es que es un curro, yo qué sé, Valdeperas es muy amigo mío, el director, presenta conmigo un programa en Telemadrid y es un puto genio, o sea, esos 5 horas de directo que tienen cada día... Desde luego, sí, tiene mucho mérito. ¿Te gusta más o menos el contenido? Pues no lo veas, o sea, pero es que la gente está atrapadísima ahí, yo qué sé, enganchadísima y yo también... No lo veo porque están mis niños por aquí, tal cual, pero a mí me parece un formato maravilloso. Cuando uno estudia realización de televisión y cine, se han roto todas las normas habidas y por haber. ¿Tú te acuerdas? Yo ahora, por ejemplo, voy a Telecinco sin haber entrado nunca y me entra un apretón y sé dónde tengo que ir porque he visto el cuarto de baño 45.000 millones de veces. Sé cuál es el pasillo de las fotos, dónde está la máquina de vending para sacar unos cacahuetes. Pues el secreto es que se reinventan cada día. O sea, el contenido yo no me meto porque te puede gustar más o menos, ¿vale? Pero se reinventan y consiguen llegar a gente joven, ¿sabes? Continuamente y renovar, se renuevan la audiencia, renovan contenido y en 11, ¿cuántos años llevan? Pues 11 o 12 llevarán, sí. Su audiencia no ha envejecido, o sea, te quiero decir que es que son maravillosos. Yo me quito el sombrero porque hacen arte, ¿sabes? Yo no puedo decir nada. El contenido, ya te digo, no voy a hablar de eso porque te puede gustar más o menos. Correcto. ¿Sabes? Pero es que es una fiesta constante, es una feria, es un de todo, me encanta. O sea, yo creo que... De hecho, me cabrea mucho que en periodismo no se estudie una asignatura que sea corazón, ¿vale? Porque luego muchísima gente que está en periodismo va a trabajar en corazón. Y si los periodistas no quieren criticar a los periodistas de corazón porque hacen no sé qué, porque hacen no sé cuántos, enséñales ya desde la carrera a cómo no pasa
¿sabes? Los códigos deontológicos y cómo no pasarse tal, y entonces luego tendremos mejores periodistas de corazón. Incluso si quieres cosas más divertidos, más más no sé qué. Y no tendrá que, ¿sabes? Pero ¿cómo no va a haber intrusismo si luego las periodistas no saben hacer buenos programas de entretenimiento algunos? No, ahí quería ir. Es decir, no se ha formado periodistas con ese tipo de registro. Pues eso es un error de la carrera. Claro. ¿Sabes? Bueno, y como otras muchas carreras. O sea, que es que a mí me flipa, o sea, que tienes que en la carrera van, pero tú te crees que todos va, que va la gente a estudiar periodismo para que todos se van a ir se van a ser corresponsales de guerra, van a hacer, pues ahí hay de todo. Claro. No, me gusta que hayamos tenido este punto de vista diferente, porque yo era una cosa que te quería preguntar. Y luego quiero que muchas veces me pregunto, porque sabes que el presentador de Sálvame, Jorge Javier, que es gran amigo tuyo, ha despertado también... No, equivoques, no es gran amigo mío. Bueno. Ha sido compañero y lo quiero mucho y ya está. Bueno, pues ¿cuál crees que es el secreto de su éxito? Porque sabes que ha habido una evolución inmensa, es decir, está en el tomate contigo. Tampoco soy yo aquí crítica de televisión. No, pero bueno, estamos hablando. ¿Qué crees que tiene Jorge Javier? ¿Qué crees que tiene Jorge Javier que no tenga naturalidad? Correcto. Sí, lo que hablábamos al principio. Pues que es como es y no se calla nada, ya está. Es un tío que está formado, además. O sea, el tío que tiene bagaje, está preparado. Sí, es una mezcla. Es que él es él, ¿sabes? Y es un tío que al que gusta. Claro. ¿Sabes? No tiene dobleces. Es muy rápido. Es muy gracioso. Se ríe, se lo pasa muy bien. Ajá. Se divierte mucho haciendo su trabajo. Y yo creo que ese es el gran éxito. O sea, lo mejor que puede hacer una persona cuando trabaja es divertirse. En el momento que no te diviertes, la gente no se divierte. No, claro, desde luego. Si tú estás tenso, otro está tenso. Si tú estás no sé qué, otro no sé cuántos. Claro. Entonces, él se divierte mucho haciendo lo que hace. Cuando se pone tenso, se pone muy tenso. Y entonces también tú... ¡Oh! Claro. Pero es que es él, ya está. Oye, vamos a hablar de tu programa en Telemadrid, el de Madroño, que tengo aquí alguna imagencilla. Y así, pues, ya que estamos, pues me comentas qué tal fue la experiencia de estar con Valdeperas, que ya sé que... Me lo has dicho, además, me lo has definido en una palabra, que es un tío fabuloso y que es un crack. Y bueno, me gustaría que me comentaras un poco cómo os planteabais el programa. Porque a mí, fíjate, es una cosa que me sorprendía, que también tiene algo de reminiscencia del tomate, ¿no? Un poco mantenía ese bueno, formato. Bueno, porque es una mea corazón, ¿eh? Pero tampoco... Tu hermana, ahí os lo pasáis muy bien, ¿eh? Bueno, aquí son unas imágenes que tenéis rescatado. Y bueno, ¿cómo te encontrabas en el programa? Porque te veía muy, muy suelta, muy, muy bien. Oye, hablas presente, el programa sigue, ¿eh? Ah, sigue, por eso te he preguntado, pero me habías dicho que no. Digo, vale, pero sigue. No, sí, aquí no estamos ahora emitiendo. Ah, vale. No lo habías pasado, que da como pena. ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo te encuentras? Vuelve. ¿Cómo te encuentras, Carmen? Dime. Claro. Pues nada, fenomenal. La verdad que muy contenta. Es una pasada. Tengo una crítica con él. Vamos, es que ya no voy a ver ningún partido. Claro. Ah, ¿se oye todo el video? Sí, se oye. Sí, podemos compartir el audio. Un poco casi entrecortado. Pero nada, lo pasó. Imágenes de Luis Miguel en Madrid. Bueno, y tratáis, me imagino, temas de actualidad. Y bueno, ¿sigue Valdeperas contigo? De verdad, por una vez. Sí, sigue Valdeperas. Ahora cuando volvamos, espero. Bueno, yo qué sé, no sé lo que va a pasar en Telemadrid en el sentido cuando vamos a volver, porque están con. Es una televisión autonómica, servicio público, hay mucha información. Entonces no sé qué día se vuelve, qué día no se vuelve. Pero en principio volvemos tal y cual estábamos. ¿Y qué tal en Telemadrid? Bien, ¿no? Me imagino el trato es bueno, te encuentras bien. Muy bien, muy bien. Pues mira, vamos a... Bien, ¿no? Con todo esto. Se lo soy perfecto. En Telemadrid, fenomenal. O sea, me han acogido, de hecho hace tiempo que me tiraban los trastos, me han acogido increíble. O sea, es un trato fantástico. Tenemos libertad total para hacer el programa. O sea, yo no... Todo lo que diga de Telemadrid es poco. O sea, de verdad, muy contenta. Es una televisión que tiene un director... que ha hecho, o sea, de Telemadrid, ha pegado un subidón gracias a él, ¿sabes? Ha evolucionado en muy poco tiempo, las audiencias las ha disparado, Pablo, y estoy muy orgullosa de estar en Telemadrid, porque además yo, aparte de ser valenciana, me siento también madrileña, llevo muchos años aquí. Claro. Y muy orgullosa, y es, la verdad que en Telemadrid estoy flipando, porque van dando, o sea, con aquello que les pasó, que como un poco en Canal Now, ¿no? Sí. Pues claro. Es que se han reinventado y Pablo López, o sea, que es el director, ha hecho pa, y va súper rápido y ahora están líderes en estos días con todo lo del COVID y estoy muy orgullosa de estar ahí. O sea, que tengo ganas de volver. Tengo muchos compañeros y amigos ya por ahí. ¿Y a Valencia te gustaría volver a Apun en algún momento de tu carrera?
No me han llamado, la verdad, pues, pero si me llamaran, ¿por qué no? A mí, claro. Valencia, yo amo Valencia. O sea, bueno, sabes que han recuperado a Carolina Ferre, han recuperado, Eduard también vuelve, bueno, está volviendo de colaborador, han recuperado muchísima gente. Sí, sí, sí. Eugeni Alemán continúa. Sí, sí, pues no te digo que no, a mí claro que sí me gustaría. Valencia es mi tierra y aparte, Canal No, yo cuando estuve allí 3 años todos los días daba gracias por estar allí porque solo las instalaciones ya flipaba. Claro. Pero bueno, sí, no sé, si me llaman iré y supongo que sí, ya, a no ser que no pueda por incompatibilidad de cosas, pero si me llamaran, sí, pero no, no me han llamado. Me gusta mucho esa actitud, Carmen, la vida tiene que ser así, si es sí y si no, tampoco pasa nada. Mira, tengo aquí a mi hija, Alba. A verás cómo va a aparecer aquí como una aparición desde el croma. ¿Vale? La tengo por aquí. A ver, aquí, a ver. Mira, aquí es Albita. Ella te la presento. ¡Hola, Carmen! ¿Qué tal? Mira, espera que le tengo que dejar los cascos pues porque aquí como los tengo cogido a punta. Estoy currando desde pequeñita. Saluda, Carmen. Saluda, Carmen. Muy bien. Póntelo. Uy, espérate, que se te vea. Que hola. No sé. Hola, Carmen. Vale, ahora. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú qué eres? Ella es Alba, es Alba. ¿Eres presentadora o qué? Yo soy la copresentadora, sí. Copresentadora. Bueno. Venga, vamos con las preguntas. En primer lugar, te quiero decir gracias por aceptar la invitación, ¿vale? Muchas gracias. Y bueno, si no lo sabes, las preguntas que te voy a hacer son las preguntas que hacen los usuarios de Face, desde Facebook o bien por privado, ¿vale? Vale. ¿Cómo te llegas? ¿Cuántos años tienes? 11. Ay, mira, mi hija tiene 10. Pues eres muy suelta, te gusta mucho esto, ¿no? Me lo vive todos los sí, días. Sí, me gusta esta que quieres ser presentadora, quieres en un futuro... Bueno, sí, podría serlo, pero no, justamente no, eso no, no quiero, pero oye, podría, no sé. Influencer, TikToker, ¿ok? No. YouTuber. No, no sé, aún no lo sé. Vale, vale, bueno, nada, eres guapísima y lo haces muy bien, vamos. Gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿vale? ¿El periodista o presentador valenciano crees que tiene un humor, un sentido del humor concreto? Bueno, los valencianos en general, ¿eh? Yo creo que sí, los valencianos en general tenemos un humor que llama bastante la atención cuando sales fuera y enseguida te identifican, ¿no? Hay una manera de hablar también. Yo, sí, el periodista valenciano es diferente al resto, igual que es el andaluz o el catalán o el madrileño, pero el valenciano es el mejor. Bueno, pues muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Crees que Internet está siendo una gran herramienta en esta situación de pandemia? Sí, nos está salvando a muchos de volvernos locos, ¿sabes? Porque estamos divirtiéndonos mucho, tanto gente como tú, de tu edad, pues con los TikToks, con lo que sea, con lo que veáis, y nosotros divirtiéndonos, haciendo directos, viendo directos de otros, nos está salvando a todos de volvernos locos. De hecho, mis hijos, yo no sé si te pasa a ti, hay días que no quieren salir a la calle porque te lo pasan tan bien en casa, con las videollamadas de los colegas, con el no sé qué, con el YouTube, con el otro... que dice mamá, mañana sí, eso, como luego hay que ducharse todo y desinfectarse y para jugar ahí contigo en la calle, que ya tengo muy vista, o sea que salimos un día sí, un día no. Pues vale, pues te voy a hacer la tercera y última pregunta, ¿vale? Vale, cariño. ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que has hecho? La entrevista más difícil, ay, no me acuerdo, es que esas cosas se preguntan antes, porque yo tengo poca memoria, Alba, tengo muy poca memoria. Entonces, pues mira, a lo mejor, no sé, en cualquier debate de Gran Hermano, cuando sería un concursante, alguno de ellos sería difícil. Yo qué sé, es que no sé, tampoco he entrevistado a ningún asesino en serie, Alba. Entonces, al final, lo difícil es que yo te entreviste, eso es difícil. Bueno, pues aquí he terminado. ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Adiós, y te sigo mucho y me está encantando la entrevista, también tengo que decirlo, ¿eh? Ay, mira, muchas gracias, Alba. Chao, un besito. Ah, y te gusta también el concurso de sus hijos, ¿eh? Sí, también, porque está. Adiós. Adiós, Albita. Seguro. Entonces les tenemos que gustar a ellos. Hombre, claro, por supuesto. Es la semillita. Oye, pues nada, Carmen. Primero, quiero saber cómo está tu madre. Sé que la tienes bien, me lo has dicho. Y sobre todo, que quiero que esté bien tu familia, tu entorno y que seáis muy felices. Que eso es lo fundamental. Pues igualmente. Estamos todos muy bien. Mis 3 hijos fenomenal. Mi marido, mi madre en casita, que ahora va a empezar a pasear un poquito, pero paseará por el río, no sé. A no ser que esté como la semana pasada. Exacto. No, la gente ya se ha aprendido un poco la lección, ya lo verás. ¿Sabes lo que pasa? Que también han hecho lo de la apertura la semana pasada, en domingo, y ahora también es sábado, chico, Aldo, un miércoles, que ya verás cómo no bajamos tanto, es que teletrabajamos, los niños con el col y los deberes, pero si haces la salida un sábado o un domingo, pues se pone todo a reventar. La gente tiene ese concepto, claro. El sol de Valencia, el río, pues pero evidentemente... luego entre semana no es para tanto, yo ahora no veo casi niños en la calle, o sea que desde luego. Pues nada, Carmen, primero tengo que agradecer tu generosidad,
Gracias por haberme concedido esta entrevista que ha sido súper, súper cercana, súper amable. Te apreciamos mucho, te admiramos mucho y estamos muy orgullosos de que una valenciana triunfe allá donde esté, porque de verdad que será así. Yo soy muy agradecido y te estaré eternamente agradecido. Cualquier cosa que me pidas, me tendrás para siempre. Hemos tenido un amigo en común, que es Miguel de Vicente. Mañana tendré a Raúl Antón, que también es muy amigo tuyo. Si puedes ver la entrevista, pues échale un vistazo. Hombre, por supuesto mucho. Que lo voy a ver. Porque sabes que es un crack. A Raúl Antón, que le amo. Oye, que muchas gracias, que es un placer a mí que me llamen de Valencia. Alguien como tú, que eres súper bien considerado y me encantas y todo. Muchas gracias, pues para Ropa. Mí también es un honor estar aquí en tu Facebook, ¿sabes? Solamente te diré la frase con la que concluimos todos los WhatsApps y todos los cuídate mucho. Pues claro que sí. Pues sí. Esa palabra creo que se ha hecho con todo. Y luego lo que dice un amigo mío, lávate las manos y los pies. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Carmen, muchísimas gracias de verdad, por tu atención, por tu tiempo, que sé que es oro porque lo estás ocupando muchísimo. Te voy a ver en redes. Insto a todos mis amigos y amigas y todos los seguidores que tenemos. Oye, no hemos hablado de mi libro, le voy a cabrear. Ah, pues habla del libro. No, que tenemos, a ver, tenemos. Sí, tenemos tiempo. ¿Tenemos vamos a hablar de tu libro? Sí, un minuto. Vale, un minuto, en un minuto. Quiero que lo compre todo el mundo. Un verano espacial, está en valenciano, un estivo espacial. Claro que sí. Muy bien. ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Por Amazon? Amazon, Casa del Libro o tu librería, que da igual, las librerías online también te lo venden. Vale, entonces, pues un verano espacial. Es un cuento para niños de entre 3, 8 años, ¿vale? Los protagonistas son mis hijos, Carmen, Edu y Olivia, con el tío Jaime, que crea una nave espacial con trastos viejos. Oye, qué bonitas las ilustraciones, me encantan las ilustraciones. Mamen Marcén. Mami, qué grande. Me encanta, me encanta. La chica del flequillo en Instagram, ¿vale? O sea, mira, espera, que vas a flipar. ¿Dónde tengo qué yo? Bonito, tía, qué bonito. ¿Dónde está la nave espacial? Que está muy guay. Mira, se cuelan en la nave espacial. Qué luego, chulo. Es muy para nanos. Y luego ese cómo fomentar la imaginación. Qué bonito. En estos tiempos de confinamiento, para crear pues en casa inventos y que los niños no solo estén con las tablets, que es difícil. Pero ¿Tu primer libro infantil? Sí, es mi tercer libro, el primer infantil. Mira, ahí está en la nave espacial. Es que te la quería enseñar, la nave que está súper chula. ¡Qué chula! ¡Qué maravilla! Oye, qué maravilla. Pues mira, lo voy a pedir por Amazon. Ah, porfa. De verdad que sí. Te lo regalaría, pero tengo que comprar. No. Te voy a hacer una foto. Cuando lo tenga, te enviaré la foto. Ya lo verás como sí. Gracias, Carly. Vale, guapa. Que tengo tres niños que alimentar. Muchísimas gracias, reina. Cuídate muchísimo, valenciana. Guapísima. Adiós, Carly. Muchísimas gracias, guapa. Muchos éxitos con tu programita. Adiós. Chao. Bueno, adiós, señores, amigos, amigas, queridos amigos, queridas amigas, ha sido un placer tener a esta Carmencita, que es una Carmen que tiene un corazón enorme. Bueno, mañana tendremos a Raúl Antón, que nos lo vamos a pasar muy bien a la misma hora y, como siempre digo, en el mismo sitio porque no tenemos otro remedio. O sea que bienvenidos a todos los que vengáis mañana. Espero que lo habéis pasado, que lo hayáis pasado bien hoy, que os haya entretenido un poquito. Sabéis que os necesito y si yo os ayudo a pasar este confinamiento mejor, mil gracias, lo hacemos de corazón, ya sabéis, de la patatita, directamente a vosotros. Os queremos, adiós, amigos.